Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy haremos un viaje épico, toda la ruta completa del bus 506 del transporte público de Santiago. Estoy en el final de la ciudad, en la comuna de Peñalolén, en la esquina de Diagonal Las Torres con Avenida Grecia, un sector que está en las montañas, que también tiene varios terminales de micros. Muchos recorridos de micros empiezan o terminan sus rutas por aquí. Y uno de ellos es justamente el bus 506, una de las rutas más importantes de toda la ciudad. Esto es el terminal Los Maitenes, antes se llamaba Álvaro Casanova, pero es el mismo terminal. Y donde está la mujer es la primera parada del 506. Ya después el bus tiene que doblar y bajar por Avenida Grecia, que es el trayecto que veremos. Veamos el mapa por mientras. El bus 506 atraviesa la ciudad de oriente a poniente, son unos 36 kilómetros desde Peñalolén a Maipú. Hay varias estaciones de metro e hitos. En el episodio viajé en dos buses, hice una parada en José Pedro Alessandri con Grecia, que también le dicen Macul con Grecia. Inicialmente pensé en tomar el bus que están mirando, que sale del terminal, para poder tomar pasajeros en este primer paradero, pero este episodio tiene una cierta complejidad, algo de azar. Ese bus después dobló y se fue por Avenida Grecia hacia abajo. Lo bueno es que el bus 506 pasa seguido, entonces tenía varios intentos. Entré el segundo bus, así son estos buses eléctricos por dentro, buses BYD K9 FE hechos en China. Son unidades súper bonitas, muy cómodas, con aire acondicionado, y todos los buses de 506 son así, son del mismo modelo, han resultado excelentes. Pero descarté el primer bus porque las ventanas no tenían mucha visibilidad y este bus estaba mucho peor, se veía menos. Podía quedarme en el último asiento o quedarme adelante, y sentarme en el primer asiento fue justamente lo que hice. Eso es lo azaroso. Este modelo de bus tiene unas láminas que protege la ventana que se desgastan y quedan con esa visibilidad horrible, porque no es que la ventana se vea así de fea, sino que es esa lámina. Entonces tenía que jugar a ver qué bus tenía un par de ventanas buenas. Eso era lo azaroso de este episodio. Era un día de invierno, con mucho smog, pero la vista sigue siendo impresionante, y en otros días más despejados, la vista es mucho más linda. Recuerdo con cariño la primera vez que tomé un bus de esta avenida, un 506, y la emoción de ver estas vistas, de ver la ciudad ahí abajo, saber que basta con tomar un bus y que puedes ver esto cuantas veces quieras, es una maravilla. La avenida Grecia tiene corredor de transporte público en toda su extensión. Fue el primer corredor de transporte público que se construyó. Se le llama corredor a estas vías separadas y exclusivas para los buses, con paraderos. También en otras partes le dicen vías BRT, de Bus Rapid Transit. En el mapa, el viaje se ve súper largo, y efectivamente es súper largo, pero con este tipo de vías, el viaje es bastante rápido y expedito. El transporte público de Santiago, innegablemente, tiene muchas cosas mejorables. Pero el funcionamiento de estos buses eléctricos y el corredor de Avenida Grecia son un caso virtuoso. Aquellas cosas funcionan relativamente bien, y estos buses eléctricos han resultado impecables, con muy buenos resultados. Nosotros seguimos bajando por Avenida Grecia, cruzamos Tobalaba, que es donde está el canal San Carlos, seguimos en Peñalolén, que es una comuna enorme, acá en Grecia vive mucha gente, hay muchas poblaciones, y también seguimos bajando porque la pendiente continúa. Ahí vemos un bus 516 doblando, que es raro porque ese recorrido también tiene buses eléctricos, y vemos otro bus 510. El bus 516 fue el primer recorrido en tener dos buses eléctricos. Hay un episodio con uno de esos buses y la ruta completa, cuando era toda una novedad. Yo creo que ahora estamos acostumbrados a este tipo de buses, algo muy positivo, pero en su momento, tener un bus eléctrico con aire acondicionado, silencioso, con asientos acolchados, fue un avance súper grande, superlativo. La gente estaba feliz y como pasajero, yo me sigo sintiendo muy feliz porque viajamos muy bien. El siguiente hito es Metro Grecia, que está en la Rotonda Grecia, donde se junta esta avenida con Américo Vespucio y Rodrigo de Araya.
hay una estación de metro, la línea 4, y es la línea que vimos en otro video. En ese video está el detalle de esa estación con algunas cosas artísticas que tiene, y para efecto de 506 y otros buses que pasan por acá, esta parada es súper importante porque baja mucha gente y también sube mucha gente. Yo ahora tenía la disyuntiva. En la vida siempre hay que tomar decisiones, siempre hay disyuntivas. Todo es un constante ejercicio de tomar decisiones. Yo estaba muy cómodo en este primer asiento del bus. La vista de Avenida Grecia desde acá es súper buena. Pero para el resto de la ruta me gustaba más la idea de tener otra vista. La idea de viajar sentado en otro asiento que estuviera más atrás. Así que tenía dos opciones. O me mantenía sentado aquí todo el camino hasta Maipú, que era una buena opción. O me bajaba en algún paradero y esperaba otro bus que tuviera alguna ventana con una vista decente más atrás. Es decir, pensar que lo que ya era bueno podía ser mejor y apostar porque podía ser mejor. Estaba pensando en eso, debatiéndome. En el exterior, nosotros estamos en la comuna de Ñuñoa. Por esta zona hay varios departamentos antiguos y también hay universidades. Y la decisión tenía que tomarla luego, porque la mejor parada para bajar y tomar otro bus estaba cerca. La esquina de Macul con Grecia, aunque la calle se llama José Pedro Alessandri, pero le decimos Macul de todas formas. Era la esquina ideal para bajar y probar viajar en otro bus. Gracias. Me bajé en Macul con Grecia. Una parada que siempre tiene gente. Yo he usado muchas veces esta parada porque el bus 104 pasa por acá. Y porque yo estudié un año en una universidad cerca de aquí, en la Universidad de Chile. La montaña aquí se ve lejos en comparación con la vista que teníamos antes. Estuve un rato corto, como 10 minutos, pero vimos pasar muchos buses. Algunos buses normales como excepción, pero la mayoría son estos buses eléctricos BID. Los buses eléctricos fueron traídos en varias partidas para uniformar rutas completas con este tipo de buses. Acá hay 506, 507, 510, 511, 16 y 19. Tienen flota eléctrica salvo excepciones. Te paras aquí y vas a ver montones y montones de buses eléctricos. Pasan a cada rato. Yo dejé pasar un bus de 506 y me subí a otro. Fueron 10 minutos. Pasó un bus cada 5 minutos. Este otro bus es igual, pero tiene más ventanas con buena visibilidad. Pude sentarme en la zona de atrás y quedar con una de las ventanas que quería. Además, no había mucha gente. Eso fue algo bueno porque el bus que dejé pasar se fue lleno y por eso no me subí. Esta vez este bus estaba más vacío. Este tramo es el que mejor conozco entre Macul y Vicuña Maquena porque lo he hecho muchas veces en el 516 y 519. Quería sentarme en el lado izquierdo porque es el que tiene la vista más interesante de esta ruta, desde aquí en adelante. Eso es lo bueno cuando conoces la ciudad, sabes dónde sentarte, dónde están las cosas divertidas. En la Avenida Grecia tenemos varios edificios de departamentos antiguos. Esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo en toda esta parte. Un hito importante es el Estadio Nacional, que tiene una estación de línea 6. El estadio y algunos edificios, la Villa Olímpica para ser precisos, tienen relación con el nombre de la calle. En el año 1962, retrocediendo en el tiempo, Chile fue sede del Mundial de Fútbol. También construyeron la Villa Olímpica para recibir a todas las delegaciones, toda la gente que iba a venir a competir. Y el Camino Real de Peñalolén, que es esta calle, cambió de nombre y se llamó Avenida Grecia. Porque los deportes olímpicos y toda esa tradición venía de Grecia. Y espero que alguna vez algún griego o griega vea estos videos. Mis videos tienen subtítulos en muchos idiomas y entre ellos está el idioma griego. Sería muy bonito que ellos vieran estos videos en Atenas, en Santorini y otro montón de ciudades que tienen allá en la parte helénica. ¿Desde dónde ves los videos tú? Yo sueño. Soñaba también cuando empecé mi sitio web y el canal, pero sigo soñando con llegar a muchos países, con que las personas de cualquier parte del mundo disfruten de lo que ven mis ojos, de las historias que cuento, de las aventuras que puedo vivir. Yo me considero muy afortunado, si bien trabajo mucho, como independiente uno trabaja mucho y hay que gestionar muchas cosas, es agotador, pero tengo esa libertad de poder decir, este día va a ser un día libre y voy a recorrer lo que quiera. Voy a disfrutar la ciudad,
voy a pasarlo bien. Y son estos videos los que ustedes ven, esos paseos, esos autorregalos de disfrutar la ciudad y disfrutar también del país cuando me voy a otra ciudad a recorrer y a disfrutar. Nosotros estamos llegando al fin de Avenida Grecia, en la estación de metro Irarrázaval, la línea 13 y línea 5. La estación está un poco más lejos, pero se considera dentro de la zona. Aquí también suele haber un intercambio de pasajeros importantes. Se subió un vendedor de dulces y golosinas. Y en Vicuña Maquena pudimos ver un bus articulado del 210, otra ruta muy importante en la ciudad y que también tiene un episodio con la flota antigua. Cruzamos Avenida Vicuña Maquena y al cruzar todo cambia. Ahora estamos en Avenida Mata, comuna de Santiago. Ya no tenemos corredor de transporte público. Hay unos tachones que separan la vía, pero igual compartimos con los autos. Y eso hace que este tramo sea más lento, más trabado. Se siente peor que el otro. Aquí me ven muy feliz viajando la 506. Y esto es la visión de las otras ventanas, que de verdad que no se ve nada de nada, se ve muy mal. Fui muy afortunado de encontrar una ventana buena de este lado, si no me habría tenido que bajar del bus y tomar otro bus hasta que encontrara una ventana buena. La Avenida Mata tiene su encanto, es una zona de arquitectura antigua en Santiago, hay algunas casonas muy elegantes, pero la gente rica ya no vive aquí desde hace mucho tiempo. Así que esas casas tienen otros usos, como negocios, cosas comerciales, colegios. Pero es bonito, y es bonito haber encontrado una ventana buena para ver esto. Era lo que yo quería grabar. Así quería grabar este recorrido. En Santa Rosa está la estación Mata, de línea 3. También ahora hay un gran intercambio de pasajeros ahí. Pero afortunadamente este bus estaba protegido y no subía mucha gente, no subía casi nadie. Eso pasa cuando los buses van pegados unos con otros. De hecho, cerca de la Panamericana nos pasó un bus de 506, que fue el mismo bus que dejé pasar en el paradero de Macul con Grecia. Iban los dos buses juntos, pegaditos. En este cruce con la Panamericana está la estación de metro Parque O'Higgins de línea 2, que es otro hito importante, y otra parada donde suele subir o bajar mucha gente. De aquí en adelante, si bien he viajado algunas veces, no son mis terrenos habituales, pero es mejor porque podemos conocer cosas nuevas. El Parque O'Higgins, que lo vemos por ciertos momentos, es uno de los parques más grandes de Santiago. De las fiestas patrias, en septiembre, llega mucha gente a celebrar. También tiene parques de diversiones, hay montones de cosas. El Movistar Arena, donde hay conciertos y eventos, también está en ese parque. Hay muchas cosas. Y sigue siendo la comuna de Santiago, pero son sectores súper diferentes. La calle cambia de nombre varias veces, hasta llamarse Blanco Encalada, pero como ven, es el mismo eje. La gracia del bus 506 es que es relativamente recto y cubre casi todo este eje de la ciudad. La cruzamos literalmente de punta a punta. El bus quedó casi vacío. Es bonita esa sensación cuando el bus está vacío, en contraste con los viajes cuando uno viaja con mucha gente, con muchas personas, y dicen no quiero compartir con tanta gente. Acá no, está vacío. Aprovecharemos esta pausa para ver la ficha, pero antes decirles también y mostrarles los puertos USB de este bus y la vista del timbre. Estos buses ya los conocen, modelos BIDK9FE, buses eléctricos de origen chino, inscritos en diciembre de 2018, tienen aire acondicionado, puertos USB, asientos acolchados. La autonomía es de unos 175 kilómetros, según una medición del Ministerio de Transportes. En Santiago tenemos más de 400 buses de este modelo, todos están en Metbus y han llegado en distintas tandas para uniformar la flota de algunos recorridos con buses eléctricos. El bus 506 tiene flota eléctrica desde fines de 2019. Antes de eso, el bus 506 tenía buses articulados y buses normales. La mayoría eran buses articulados, porque es una ruta que mueve mucha gente. Todo este eje de Avenida Grecia, Mata, 5 de Abril, es paralelo a la Alameda. Siempre ha tenido buena frecuencia, y es bonito ese contraste entre la montaña y las zonas más bajas del valle donde está Santiago. En el supermapa, puedes encontrar este trayecto cruzando todo Santiago de oriente a poniente.
Al pinchar 506 en el mapa verás todo el trayecto y el acceso directo a este video. Lo mismo pasa con los otros recorridos. Todos mis videos son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Estoy muy agradecido de quienes apuestan por mi trabajo comprando los libros. Y también quienes apuestan con el botón super gracias, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Siguiendo con el viaje y las aventuras, pasamos por Bochef, donde está la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, y tenemos un gran contraste. Del lado que vemos, del lado que estamos viendo, está el club hípico, donde corren los caballos, hay unas casonas y palacios muy lindos, que hacen eventos también. Y en el otro lado de la ventana, que no vemos, hay casonas antiguas, palacios, así como en la avenida Mata, también fue un barrio donde vivió gente acomodada, donde ahora hay muchas universidades. Es el barrio República, también llamado barrio universitario. El bus tiene wifi, la contraseña es la palabra bus y la patente del bus, aunque la señal estaba algo intermitente, puede que en otros buses funcione mejor. El siguiente hito, además de esa iglesia bonita que ven por ahí, es el paso bajo nivel que cruza las vías férreas. Hay muchas vías en esta zona, así que parece un túnel. Es largo, largo, largo. Entramos en la comuna de Estación Central y como que se nota que son tramos muy marcados, muy diferentes. En General Velázquez vemos un bus de Talca, París y Londres. Ese venía de Talca, muy lindo bus. Y veremos varios. Estos otros buses van a la costa, el bus de dos pisos debería ir a Valparaíso o a Viña del Mar, pero están yendo desde el taller al terminal. Toda esta zona tiene muchos talleres de empresas de buses. Hay una mezcla de casas con este sector de talleres de buses e instalaciones afines. Por eso en este tramo veremos pasar varios buses y de distintas empresas. Esa parte bonita, creo yo, del transporte público, pero también de estos videos. Allá arriba en Grecia, cuando tomé las fotos y videos del inicio, me reconoció un pasajero que bajó de la micro. Se llamaba Álvaro y me contaba que veía los videos y capaz que vea este video también, así que un saludo para Álvaro. Y yo iba a Maipú porque iba a ver a otro colega escritor, Franco, que editó unos libros conmigo y que también me compró unos libros míos. El transporte conecta vidas y los videos también. Esa noción es súper potente. La conexión. El paisaje urbano cambia después de algunas calles. Entramos en la avenida 5 de Abril y tenemos varios departamentos sociales antiguos, muchas viviendas de ese estilo. El entorno es bonito, hay un parque en el bandejón central y vemos pasar varios buses de otros recorridos. La zona que vemos como conjunto se llama Villa Francia, aunque dentro de ella hay varias villas con nombres de países y las calles tienen montones de nombres, pero no de cosas francesas. Hay toda una historia política de años oscuros en Villa Francia. En el camino, aunque yo no conozco mucho de por acá, hay un memorial como recuerdo de personas desaparecidas. Creo que es importante humanizar, empatizar, comprender al otro como persona, amar, tener paciencia y amarnos los unos a los otros. La vida es más llevadera cuando amas, cuando tratas de hacer algo bueno por otras personas y no dejar huellas de amargura. Yo, al menos como cristiano, trato de rescatar esa parte de todo el mensaje que nos dejó Jesús. El bus cruza un canal pequeño y dejamos la avenida 5 de Abril para entrar en la avenida Santa Corina, que es una zona residencial llamada Villa Loerrazuriz. Una parte de la calle está en Estación Central y la otra calle está en Maipú, que es una comuna enorme y una de las comunas más pobladas de Santiago y por extensión también de todo el país. Y lo que vemos, todos esos puestos en el parque, es una feria. Es una de las ferias más famosas de Maipú, la Feria de las Parcelas. Esta avenida se llama Las Parcelas y todos los jueves y domingo está este comercio. En Santiago y en otras ciudades, cada barrio tiene una feria en ciertos días de la semana. Hay montones de puestos, venden frutas y verduras, pero también otras cosas, como ropa, juguetes, comidas, cosas de segunda mano, hay de todo. La feria era súper larga, es súper larga, había muchos autos y terminaba cerca de Pajaritos, que es otra avenida importante en Maipú, si es que no es la más importante. Vemos el viaducto de línea 5, uno de los trenes nuevos, NS16, yendo hacia Vicente Valdés. Me encanta esta línea, me fascina mucho y verla también siempre es una alegría. Por eso quería tener la vista de este lado y grabar desde acá,
Tenemos las vistas de la hermosa avenida Pajaritos. En este tramo, además del viaducto de metro, tenemos corredor de transporte público como en Grecia, y es una avenida genial para ver buses. Hay muchos recorridos, mucha variedad de modelos, pasan seguido. El escenario para las fotos es muy bonito. Del metro vemos la estación Monte Tabor, y en esta zona subieron varios pasajeros, todos los asientos quedaron ocupados. A mí me alegra todo esto, hace tiempo que quería venir a grabar el bus 506, tengo muchos recorridos que quiero grabar y tengo otro montón de videos por editar, pero el transporte público y estos episodios tienen la magia de poder retratar un poco la ciudad, sus distintas caras, el ritmo, lo que es vivir aquí. Eso me encanta y me relaja. Poder conectar con otros a partir de lo que uno vive, de lo que uno hace, porque el acto de compartir es eso, es dar un regalo y que otro lo reciba, es generar lazos. Esa es la magia de vivir, de disfrutar, de alegrarse con la vida cotidiana que tiene toda una épica. Quienes leyeron Corte de Cinta, mi primer libro, lo sabrán de sobra. Todos los actos, todas las decisiones, por muy chicas que parezcan, como es bajar de un bus y esperar otro bus esperando algo mejor, todo eso tiene una épica profunda y una forma de ver la vida. La avenida Pajaritos tiene varias caras. Por acá ya no tenemos corredor de transporte público. Los buses y los autos comparten vía, es más lento, pero también hay muchas micros. Y estamos llegando al sector de la municipalidad, de la plaza de Maipú, el centro cívico de esta comuna tan bonita y con tanta gente. En las paradas de la plaza, además de ver taxis colectivos, que son los autos negros, vemos algo de esa diversidad de micros que hay. Muchas micros de distintos modelos, distintos colores, y en uno de los paraderos vemos también otro bus del 506 yendo hacia Peñalolén, uno de estos mismos buses, otro BIDK9FE. Cruzamos la avenida 5 de Abril, otra avenida que se llama igual, no es la misma, es otra avenida, y seguimos por Pajaritos, que tiene corredor de transporte público en este tramo. La plaza es un sector donde siempre ve mucha gente, mucha gente. En la plaza bajaron muchas personas, pero también subieron otras, y es curioso cómo el simbolismo del viaje va cambiando, o la función del viaje, por decirlo de alguna manera. En Peñalolén, la gente tomaba este bus para ir al metro, hacia su trabajo, hacia el centro. Pero ahora en Maipú, la gente viene del metro, viene del centro, desde sus trabajos, desde el colegio, y ahora van a sus casas. Pero es el mismo bus. Es como ese dualismo de la noche y el día, pero en el mismo bus. Me recuerda un poco esa reflexión a cuando trabajaba en el metro y veía las estaciones vacías, sin gente, en la hora del cierre. Y todo se veía tan diferente. El bus 506 recorre la enorme Villa Los Héroes, que es un barrio que comenzó a construirse en los años 90, en zonas de campos y fundos que todavía están afuera de la ciudad. Yo no conozco mucho esta zona realmente, en los comentarios pueden ir aportando datos de acá o de otros sectores, pero de lo que sí sé es que hay montones de recorridos de micros, muchas micros. Ha sido un viaje entretenido, relajado y memorable, media aventura. Me pasa que cuando salgo a grabar estos viajes, primero que no hago un solo recorrido, en un día puedo grabar varios recorridos, pero después me regalo tiempo para caminar, para comer alguna cosa rica, para hacer algo que me guste y llego feliz a la casa. De vez en cuando, dentro de lo que se puede, creo que hay que regalarse tiempo, aunque yo no soy el mejor predicando eso porque trabajo mucho. Como independiente uno trabaja demasiado, pero hay que tenerse cariño, hay que quererse, hay que cuidarse y también obviamente cuidar y querer a las personas que nos rodean, a nuestros seres queridos. Ahí ven un terminal de micros, hay uno de Bule, de los buses verdes, y hay otro de Medbus, que es esta empresa. El 506 terminaba aquí. En el caso del 506, como pusieron los buses eléctricos, hicieron el recorrido más largo y lo extendieron hasta otro terminal donde están los cargadores. El bus quedó casi vacío, había algunos pocos pasajeros, pero ya estamos terminando, no queda casi nada. Yo creo que como reflexión de datos, y otra más profunda, de datos, me alegra mucho que tengamos estos buses eléctricos, que hayan apostado por ellos. Al principio muchos veían con desconfianza este tipo de buses, sea por la marca o por el tipo de tecnología,
Pero como ven, el bus 506, la ruta de 506 es súper exigente. Es una ruta larga, tiene pendientes, ahora estuvimos casi vacíos, pero suele tener mucho público, mucha gente, y nos cambió la vida. Son buses silenciosos, hay menos smog en la ciudad, que sigue habiendo smog igual, sobre todo en invierno, pero menos. Hay otro video donde estudié y mostré cuántos kilómetros recorre un bus de transporte público aquí en Santiago, y ocupé unos buses de 506 como muestra. Hay gente que les tenía miedo por la autonomía, pero estos buses trabajan mucho, mucho, y hacen los mismos kilómetros que un bus normal, así que en esa parte no ha cambiado mucho. Y de algo más profundo, de esas reflexiones que creo que sí valen más la pena, agradezco mucho la buena onda y que podamos disfrutar de todo esto, de dedicar un tiempo a ver este video, a comentar, a compartir todo lo que la ciudad tiene para ofrecernos, el hecho de que muchos de ustedes ven estos videos acompañados, que lo ven tomando oncecita, o lo ven en familia. Esas cosas son las que a mí me parecen mucho más importantes. Y yo agradezco mucho. Agradezco, agradezco. Chao, gracias. El bus se fue. Desde el puente vienen varios buses. Está el terminal El Conquistador, que ya mostré en otro video. Un enorme terminal con muchos buses eléctricos. Y está el terminal Las Acacias, que sirve al 506. Yo, después de almorzar, me junté con Franco y le entregué algunos libros. Y como bonus, pude grabar el bus que dejé pasar en Macul. Llegó detrás de nosotros. ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! Hay que tener sentido de humor. Ahora sí. Que estén muy bien, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por la sintonía, por la buena onda. Que sigan disfrutando mucho en sus vidas y que tengan una linda semana o fin de semana o lo que sea en el día que estén mirando este video. ¡Chau! ¡Cuídense!